Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y como siempre nos encontramos transmitiendo a nivel nacional, en vivo y en directo, desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para aquellos que no nos puedan ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su teléfono o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Y por supuesto, también durante este programa, como es lo usual, vamos a estar atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, en @vivamejortv. Pues bien, el día de hoy vamos a tratar un tema que está en íntima relación con la planificación familiar. Vamos a hablar sobre ciertos métodos de control de natalidad definitivos, como lo son la ligadura de trompas de Falopio y la vasectomía. Por supuesto, pues también hablaremos brevemente sobre otros métodos de control de natalidad que no son definitivos, y todo esto en compañía a nuestro especialista invitado que se los voy a presentar a continuación. Se trata del doctor Glenn Morán Gómez. Él es obstetra, graduado de la Universidad Estatal de Guayaquil, tiene un diplomado superior en desarrollo local y salud pública de la Universidad Técnica Particular de Loja, es obstetra y de la consulta externa y responsable distrital de salud sexual y reproductiva del Distrito Febres Cordero y administrador técnico del Centro de Salud Santiago de Guayaquil. Muchísimas gracias, doctor Glenn, por acompañarnos el día de hoy. Pues bueno, entonces, ¿qué le parece, Glenn, si es que empezamos hablando un poquito sobre la planificación familiar, verdad? Porque yo creo que es importante aclarar esta temática, pues muchas veces se habla de métodos anticonceptivos como tal, pero yo creo que va mucho más allá de eso, ¿sí? Yo crecí en un hogar donde pues se hablaba mucho de planificación familiar. Mi padre, junto al doctor Pablo Marangoni, fueron de los que trabajaron mucho en el pasado en esta ciudad para promover la planificación familiar. Y pues quisiera pues que antes que nada usted nos aclarara a qué se refiere este tema. Bueno, la planificación familiar es la decisión de la mujer y el hombre por planificar cuántos hijos puede y debe tener. Correcto. Eso, principalmente. Cuando usted dice puede y debe tener, eso implica pues aceptar con responsabilidad el hecho de que pues vamos a concebir, a crear nuevos seres humanos, y por lo tanto tenemos que estar preparados en todos los ámbitos, pues no solamente en el económico, también en el psicológico y demás, y estar atentos pues a pues poder cumplir con todas estas expectativas para este nuevo ser que viene en camino. Entonces, por ende, pues tenemos que tomar la decisión de cuántos hijos tener y en qué momento hacerlo, ¿verdad? Ahora bien, dentro de las estrategias de planificación familiar, pues, ¿cuáles serían los métodos que una pareja podría considerar para, en su momento, pues, definir, ¿ya?, en qué momento tener hijos? Exacto. ¿Cómo es el conocimiento? Los usuarios y las usuarias, ¿no?, deben de saber y planificar la familia. Es lo principal que toda mujer y todo hombre debe realizar. Entonces, vamos a tener que... La mujer por lo regular es la que decide siempre en unión con su pareja, ¿no? Y ver, dependiendo la salud, dependiendo el estado económico de cada una, saber cuántos hijos puede y debe tener. Además de eso, importante, porque ahora con esto de las muertes maternas, nosotros tenemos que tratar de que la mujer lleve debajo del brazo, luego de que sale del centro de salud, su método anticonceptivo. Tenemos una gama inmensa de métodos anticonceptivos. Todas las unidades de salud a nivel de país tienen todos los métodos anticonceptivos. Contamos con todos. Y cuando usted dice todos los métodos anticonceptivos, ¿podría usted definir brevemente cuántos tipos de métodos anticonceptivos existen? Ya tenemos métodos hormonales, los métodos definitivos, los métodos de barrera que pueden utilizar las mujeres, y los proporcionamos en el Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, cuando hablamos de métodos de barrera, ¿a qué método nos estamos refiriendo? Estamos hablando del condón masculino, el condón femenino, que es lo que nosotros proporcionamos como Ministerio de Salud. Y esto es importante porque, pues, usualmente lo que se conoce es la existencia del condón masculino, ¿verdad? Exacto. Y pues, ¿cómo se procede o cuál es la función del condón femenino? ¿Cómo se utiliza? Ya. Lo puede utilizar cualquier mujer. También nosotros con este condón femenino también prevenimos las enfermedades de transmisión sexual. Pues no, ahora en los centros de salud le damos a las usuarias, ¿no?, sea que bien para planificación o por cualquier enfermedad que ella tenga a nivel vaginal o una ITS. Con esto prevenimos todo eso y es de fácil,
fácil colocación, se le da una breve asesoría en la consulta externa a la mujer para que ella sepa cómo debe colocarse y cuándo se lo debe colocar. Esto es de introducción vaginal, ¿verdad? Vaginal, sí, sí. Correcto, sí. La mujer lo puede utilizar en el momento que ella desee, ya no es solamente la decisión del hombre que debe solamente utilizar un condón, ahora la mujer tiene la oportunidad de utilizar un condón femenino también. ¿Y qué grado de efectividad tienen estos métodos de barrera? Estamos hablando de una efectividad de un 90% con respecto al condón femenino. Ok, eso en función de la efectividad para poder, digamos, evitar un embarazo. Exacto. Y en relación, por ejemplo, a la prevención de cierto tipo de enfermedades infecciosas, uh-huh, de transmisión sexual. Correcto. También. Sí, también igual lo mismo. Se debe colocar también, tanto el hombre como mujer pueden colocarse el condón masculino y la mujer el condón femenino. Pero digo, ¿y cuál es más efectivo, el masculino o el femenino para evitar las enfermedades de transmisión sexual? Los dos, pero el femenino es, como dice, un poquito más grueso, más efectivo, más duro. Ok. Exacto, sí, tiene doble anillo, uh-huh, la mujer se lo introduce fácilmente dentro de la vagina, pues no, y luego de eso queda un anillo por fuera, el cual va a ayudar a cubrir parte de la vulva. Ok, y pues para aquellos televidentes que estén pensando en relación a el tema de la sensibilidad, pues mucha gente, pues sobre todo muchos hombres, cuando se trata de los preservativos, pues piensan que su uso va a limitar la sensibilidad, va a disminuir el placer durante el acto sexual. ¿Esto también ocurriría con el condón femenino? Pues le diría que según las usuarias que nosotros hemos contactado, que se les abrió, porque digo, esto no es nuevo, ha estado hace muchos años, pero no se lo utilizaba tanto, uh-huh, como el condón masculino, ¿no? Pero según las usuarias, que les va muy bien, que siempre ellas, el esposo le dice que la sensibilidad igual es lo mismo, que es muy diferente al condón y hay más aceptación. Uh-huh. El femenino se refiere. Exacto, sí. Qué interesante, muy bien. Ahora, eso en relación a los métodos de barrera. Barreras. También usted mencionó la existencia de métodos hormonales. Hormonales, sí. ¿Cuáles serían los hormonales? De los hormonales solo tenemos lo que es las pastillas combinadas de progestágenos y estrógenos, y también tenemos la de progestágeno. También tenemos nosotros lo que es los implantes subdérmicos, y que son de 3 años y de 5 años, dependiendo de la elección que la mujer tenga, si desea tener en 3 años un hijo o en 5, o puede volverse a colocar otro dispositivo en el brazo para poder cuidarse. Y también tenemos los anticonceptivos inyectables, que es lo que más utiliza la mujer, creo yo. Ok, entonces tenemos por una parte la pastilla, digamos, que es, exacto, lo que se conoce popularmente como la píldora, ¿verdad? Correcto, la píldora, sí, anticonceptiva, que como usted bien dice, pues tiene una combinación de ciertas hormonas, exacto, que en definitiva lo que hacen en la mujer es inhibir la ovulación, uh-huh, ¿de acuerdo? Y esto, pues, a diferencia de los otros métodos, es un método que implica, pues, que la mujer todos los días tiene que consumir esta píldora, y pues descansando con un periodo, ¿verdad? Con un periodo ocho de días, descanso. 8 días de descanso. Sin embargo, cuando una mujer olvida tomar la píldora anticonceptiva, ¿esto ya podría, afectar el efecto anticonceptivo o no? No, si la mujer se olvida un día, puede tomarse 2 pastillas al siguiente día. La primera pastilla, en el momento que ella se acuerde que se olvidó de tomar su pastilla, y la otra a la hora actual que ella toma. Es decir, si la señora se acordó en la mañana, recién que había olvidado su pastilla, pues ahí ella se tomará la que se olvidó, y en la noche, que por lo regular toman, se tomaría su segunda pastilla. Correcto. Luego de eso, entonces, y de ahí, supongamos que la mujer haya olvidado 3-4 días sin tomar la pastilla, nosotros le decimos que puede continuar, pero tiene que utilizar preservativos. Ok. Uh-huh. Es decir, ella tendría que combinar con otro método para, exacto, que, reducir las probabilidades de un embarazo no deseado. No planificado en este caso. Ahora bien, eso en relación a la píldora. Luego usted me habló de los implantes, ¿ya? Correcto. Esos implantes subdérmicos, ¿sí? ¿Cómo funcionan? ¿De la misma manera, evitando la ovulación? Exacto, sí. Evitando la ovulación, desprenden hormonas, pues no, y se colocan a nivel del brazo. Ok, y eso, en cambio, a diferencia de la píldora, pues se mantiene debajo del brazo, o mejor dicho, debajo de la piel del brazo, exacto, y eso constantemente está liberando, pues, el hormonas, principio activo, uh-huh, que hace que se inhiba la ovulación. ¿Y cuánto dura esa...? Tiene un lapso, ahí tenemos de 2 clases, uno que dura 3 años y otro que dura
5 años. Y por lo regular nosotros siempre le decimos a la mujer, ya nos firman un consentimiento informado para, nosotros le decimos, es para que no se lo retire. Okay. Porque es importante que la mujer, si tomó una decisión, pues no, por costos al menos, que termine con los 3 años o 5 años que ella tiene planificado mantener la planificación. Es decir, luego de este tiempo, pasado por ejemplo el que dura 3 años, ¿ya pierde efectividad el implante? No al 100%, o sea, porque la mujer a veces no hay por disponibilidad, quizás no ha podido ir a la consulta, pero puede pasar un lapso de unos días y puede retirárselo, no hay problema. Y una vez retirado el implante, ¿con qué facilidad recupera la capacidad reproductiva? Inmediatamente la mujer puede quedar otra vez disponible para quedar embarazada. Es decir, al próximo ciclo, digamos, ovulatorio, ya se recuperaría nuevamente la ovulación. Exactamente, sí, se recupera inmediato. Y en relación a los inyectables que usted me mencionó, en este caso, ¿cuánto dura el efecto de la inyección? Y de la misma manera, ¿no? Una vez que pasa el efecto, pues, o cuando una mujer podría volver a quedar embarazada si es que opta por un anticonceptivo de esta naturaleza. Igual, lo mismo que los otros anticonceptivos, la mujer inmediatamente recupera para poder quedar embarazada. Eso no hay. ¿Pero cuánto tiempo dura el tiempo que dura la inyección? Nosotros tenemos, al menos en el Ministerio de Salud Pública, tenemos la inyección mensual. Nosotros solo damos la mensual, pero existe también la inyección trimestral, pero eso casi no está en uso para nosotros. Correcto. Solamente la inyección mensual, que es la que nosotros proporcionamos en la consulta y le entregamos a la usuaria, bien sea por consulta o por carné. La usuaria ahora tiene, a nivel del Ministerio de Salud Pública, tiene la gran ayuda de que ellas ya no vuelven a consulta, sino que se manejan con un carné que nosotros le emitimos en la consulta externa para que ellas puedan retirar por medio de farmacia su inyección o sus pastillas. Se vuelve mucho más fácil, mucho más hábil el retiro del sin necesidad de digamos, hacer esperar para una consulta y demás, ¿verdad? Exactamente, ella va, si no necesita de cédula, solo presenta el carné y le entregamos la inyección, podemos entregar las pastillas, si son las pastillas lo retiran a los 3 meses que se entregó en consulta externa, ellas retiran la pastilla por 3 meses más. ¿Y así mismo los métodos de barrera? Sí. Nosotros con los métodos de barrera tenemos los dispensadores de condones, entonces esos se encuentran en las salas de espera o a veces junto a los baños para que el usuario pueda retirar, pero solamente el preservativo masculino. El preservativo femenino lo entregamos en la consulta, porque tenemos que dar la asesoría. Claro, y además el femenino es reusable, ¿verdad? Reutilizable. No, ninguno es reutilizable, no. Okay. Inmediatamente se lo tiene que desechar. Una vez que ya es utilizado, se lo debe desechar. Ah, ya, muy bien. Es solo para una ocasión. Es solo uso. Exactamente. Ah, de acuerdo. Estaba tal vez confundido con el que existía en el pasado, que era como capuchón que se ponía, el diafragma, claro, que se ponía en las mujeres antes, sí. ¿No? Ok, bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. Amigas, amigos, no se vayan. Enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. Amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy en compañía del doctor Glenn Morán, hablando sobre métodos de planificación familiar. Recuerden que estamos atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y a propósito del Día de las Madres, quiero aprovechar este momento para comentarles que Viva Mejor les tiene una sorpresa, el giveaway. ¿Sí? Es un regalo que Viva Mejor les ofrece a todas nuestras mamitas televidentes y que pueden revisar sus condiciones a través de la página tanto de Instagram como de Facebook de nuestro programa, @Viva Mejor TV.
Los premios que se estarían sorteando son una limpieza dental con profilaxis y una limpieza facial, un collar, en fin, todas estas regalos pues que ustedes podrán encontrar a través de nuestras redes sociales con el hashtag Mamá en Viva Mejor. Así que consiente a tu mamá en su día y pues bueno, las bases del concurso, repito, las podrán revisar en nuestras redes sociales, así que las invito y a revisar las mismas. Bien, vamos a continuar hablando de nuestro tema el día de hoy. Estamos hablando, repito, sobre los métodos de planificación familiar. Ya en el primer bloque estuvimos hablando un poquito sobre los métodos de barrera y sobre los métodos hormonales. Dentro de los métodos de barrera hablamos tanto del preservativo masculino como el condón femenino, y dentro de los métodos hormonales hablamos de la píldora anticonceptiva, los implantes y las inyecciones. Pues bueno, estos últimos lo que hacen es inhibir la ovulación de la mujer de una forma reversible, de tal manera que en el momento que una mujer ya decida tener sus hijos en compañía de su pareja, pues puede omitir ya su utilización y de esta manera recuperar su capacidad de concebir. Ahora bien, doctor, todos estos métodos anticonceptivos que actualmente existen, pues obviamente no podemos generalizar, dependerá de cada pareja en particular, de cada hombre, de cada mujer, en relación a su decisión, ¿ya? Previo un asesoramiento, ¿verdad? Correcto. Saber cuál es el mejor. ¿Estoy en lo correcto? Sí, correcto. Las mujeres que acuden a la consulta externa de los centros de salud, por lo regular nosotros, antes de comenzar, ¿no?, en decidir el método anticonceptivo, lo primero que hacemos es que damos una asesoría en planificación familiar, sobre todos los métodos de planificación familiar. Vamos a ver en ellas, por su salud, por costos, ¿no?, y lo que la paciente desea. Si hablamos de costos, a nivel del Ministerio de Salud Pública no tiene ninguno, pero a veces también hay que darle un conocimiento a la usuaria para que ella sepa a nivel de lo que es particularmente los costos y la conveniencia de ella. Si hablamos de salud, nosotros tenemos que ver las condiciones de salud de la usuaria para ver qué método ella puede utilizar. Y actuamos por descarte. Comenzamos a dar la asesoría y le decimos, este método usted puede, este método no, debido a ver por su salud, si usted es hipertensa, si usted es diabética, si tiene alguna enfermedad que pueda conllevar a que pueda afectar con el método anticonceptivo su salud. Entonces, para nosotros es importante la asesoría, es lo primero que nosotros debemos hacer. No es, a veces no es lo que nosotros deseamos, sino lo que la usuaria desea. Entonces, pero igual nosotros tenemos que orientar a la usuaria, asesorarla, no aconsejarla. Así es. Porque aconsejarla sería, usted utiliza este método. Correcto. No, nosotros le decimos a ella qué es lo que ella puede utilizar y lo que no. Entonces, nosotros manejamos también un disco de elegibilidad, el cual nos sirve para ver si la usuaria puede o no puede, o qué medicamento puede utilizar. Y ese disco de elegibilidad tiene que ver, es sobre todo con los antecedentes, patologías de la mujer, de ¿verdad? La mujer. Porque bueno, obviamente pues el consumir, por ejemplo, cualquier tipo de anticonceptivo hormonal implica pues que si existiera algún antecedente o alguna predisposición para determinadas condiciones, pues ese anticonceptivo pues tendría que ser reconsiderado debido a que podría pues desencadenar alguna complicación, ¿de acuerdo? Claro, correcto. Nosotros luego de la primera consulta nos solicitamos a la usuaria a una segunda consulta para en esta segunda consulta volver a asesorarla y saber cómo le fue con el método, si le fue bien o no, o qué complicaciones se presentaron al utilizar el método anticonceptivo para verificar nosotros, y de ahí, si no hay ningún inconveniente, no se presentó nada, la citamos para luego de tres meses, si es con las pastillas que ella retire por farmacia, o a los 6 meses. Correcto, muy bien. Entonces, esto de que hemos conversado hasta el momento tiene que ver con los métodos anticonceptivos y que pues están dirigidos a evitar un determinado embarazo por un periodo específico en el tiempo. Pero también existen métodos de control de natalidad definitivos, ¿verdad? Es decir, supongamos que ya una pareja ha concebido la cantidad de hijos que originalmente planificó tener, ¿sí? Sea cual sea la cantidad. Entonces, pues muchas parejas optan por, una vez que ya han tenido la cantidad de hijos que han planificado, pues llevar a cabo algún método
ya definitivo. Y estos dos métodos que actualmente se encuentran disponibles son la ligadura de trompas y la vasectomía. Entonces explíquenos un poquito, doctor, qué es la ligadura de trompas y la vasectomía. Ok. La ligadura de trompas es la sección y corte de los de las trompas de Falopio en la mujer, y en la vasectomía en el hombre es igual, la sección y el corte de los conductos deferentes. Ahora, eso a nivel de lo que es en el hombre y la mujer. Y en la mujer. Entonces, tal vez para aclarar un poquito la parte anatómica, pues las trompas de Falopio son estos conductos que conectan el útero de la mujer con los ovarios. Entonces, usualmente cuando ocurre la ovulación, el óvulo, ¿sí?, pasa al conducto que se llama trompa de Falopio, y es en este en donde se produce la fecundación cuando una mujer tiene o mantiene relaciones sexuales con su pareja. Una vez que se produce la fecundación del óvulo, este sigue su camino, su ruta hacia el útero, que es una cavidad en donde, pues, normalmente el óvulo fecundado se implanta. Entonces, el hecho de cortar las trompas de Falopio es evitar que se produzca este transporte, digámoslo así, del óvulo desde los ovarios hacia el útero. Por lo tanto, no se van a poder encontrar los espermatozoides con el óvulo. Es decir, una mujer va a seguir ovulando, no se va a afectar su ovulación, va a seguir ocurriendo. Sin embargo, pues este óvulo no va a encontrarse con los espermatozoides y por lo tanto nunca va a llegar a la cavidad uterina y no se va a producir ni la fecundación y obviamente tampoco la implantación. Ahora, doctor, ¿qué grado de efectividad tiene este procedimiento, que es el corte y la ligadura de las trompas de Falopio? La efectividad que tiene es de un 99%. 99%, exacto. Es decir, existe una mínima posibilidad de que haya una recanalización, tal vez. Sí, sí se puede hacer. Sí. ¿De forma espontánea? Decisión de la mujer igual, decisión de la mujer siempre, y habría que ver que tiene un costo elevado, al menos en lo que es particularmente, que no lo realiza el Ministerio de Salud Pública. Eso sí, no, solamente lo que nosotros hacemos es la ligadura, la planificación de eso, pero no la recanalización, no la hacemos nosotros. A ver, entonces solo para aclarar esto último, ¿no? Originalmente mi pregunta era si es que se podía producir una recanalización espontánea, digámoslo así. No. ¿Y en dónde está ese 1% en donde falla la ligadura? Anteriormente, años atrás, solamente se amarraban las trompas de Falopio. Entonces no se cortaban. Entonces, y ahora en la actualidad nosotros hacemos primero la sección, el corte y la ligadura de las mismas. Correcto. Ahora entonces sí. Puede haber una falla, siempre no, ningún método es 100%. Siempre vamos a encontrar que los métodos pueden tener sus fallas, no todo puede decir, el condón tiene su falla, entonces, y puede quedar. Ha habido casos que la mujer queda embarazada igual con la ligadura, pero ahí nos preguntamos qué pasó. Claro, son casos excepcionales, digámoslo. Exacto, sí. Ok, ahora sí, aclarando lo último que usted mencionó, entonces, eso de la recanalización de las trompas estaría indicado en aquellas mujeres que por alguna situación, pues inicialmente decidieron ligarse, ¿ya?, y posteriormente cambiaron de opinión, ¿ya?, y pues ahora quieren nuevamente recuperar su capacidad reproductiva, ¿ya? Cuando esto sucede, pues hay que entender que el hecho de haber ligado y cortado las trompas implica, pues, que había que someterse nuevamente a otra intervención quirúrgica para, pues, volver a empatar esa trompa que originalmente se cortó y se ligó. Sin embargo, esa recanalización, como bien dice el doctor, no es una recanalización que la haga el Ministerio de Salud Pública. Habría que buscar a otro tipo de especialista de forma particular, y pues no es 100% efectiva, porque pues se entiende que ya si se cortó y se ligó, pues volver a recanalizar una trompa, la tasa de éxito no es tan alta. Pero bueno, es una alternativa que tienen las parejas en algunas ocasiones cuando cambian de opinión, ¿verdad? Correcto, sí. Ahora bien, ¿cómo afecta, aunque ya algo lo mencioné, esta ligadura de trompas, ¿ya?, a, digamos, el estatus hormonal de la mujer? ¿Hay alguna afectación del mismo? No, a nivel de la mujer no afecta en nada. Pasa desapercibida. A veces es quizás una serie de mitos que hay, pero referente a eso, pero no, en sí no afecta absolutamente en nada a la mujer.
la mujer no va, no es que algunas personas dicen que no va a producir hormonas, no, nada que ver con eso. Eso al menos pasa desapercibido. No hay ninguna complicación, al menos, con claro, respecto a eso. Es que hay que aclarar que las trompas de Falopio son solamente estos conductos de los que hablábamos hace un momento, ¿no? No es lo mismo que los ovarios. Cuando se trata de los ovarios, que es en donde se producen los óvulos, donde están los óvulos, pues ahí la cuestión es diferente. En los ovarios sí es donde se producen las hormonas femeninas, y pues estos son los que, cuando bajo determinadas situaciones se requiere extirparlos, por ejemplo, por algún tipo de cáncer y demás, pues ahí sí podría haber algún tipo de variación o requerimiento desde el punto de vista médico de dar una terapia de sustitución hormonal, porque pues porque sus ovarios, y al extirparlos, ya no van a seguir produciendo hormonas. Pero en este caso, al tratarse de una ligadura de trompas, pues no va a haber ninguna afectación en este sentido. Ahora, me está indicando que tenemos que hacer una pequeña pausa. ¿Qué le parece, doctor, si al regresar seguimos hablando sobre la vasectomía y luego leemos algunos justamente mitos, ¿ya?, que nuestra población maneja en relación a este tipo de procedimientos? Así que no se vayan, amigos, enseguida regresamos con su programa Viva Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy en compañía del doctor Glenn Morán, hablando sobre planificación familiar y los métodos que se pueden utilizar para el control de la natalidad. Y en particular, pues en el bloque anterior, estuvimos hablando ya sobre los métodos definitivos, es decir, aquellos que una vez que la pareja decide de forma definitiva ya no tener más hijos, pues puede optar. En este caso, pues existe la ligadura de las trompas de Falopio, que como hemos explicado, se trata de el corte y la ligadura de estos conductos que van desde el útero hacia los ovarios y que es el que transporta regularmente pues los óvulos que son producidos en los ovarios y en donde se produce normalmente la fecundación cuando una pareja tiene relaciones sexuales. Entonces, al cortar estas trompas de Falopio, pues el óvulo que normalmente viaja desde el ovario pues no va a llegar hacia el útero y pues tampoco se va a encontrar con los espermatozoides. Por lo tanto, es una intervención de forma definitiva, aunque existe pues el procedimiento que es la recanalización de trompas pues para aquellas parejas que eventualmente cambian de opinión y que pues ya no se hace a nivel del sistema de salud pública, sino de forma privada, pero que la tasa de éxito no es muy alta, que digamos. Entonces, la otra alternativa ya va hacia los hombres, que es la vasectomía. Entonces, explícanos un poquito, doctor, ¿en qué consiste la vasectomía? Parecido a lo que es la ligadura de las trompas. Ajá. Es el corte, la sección de los conductos deferentes en el hombre. Pues no, es una cirugía práctica, no tan dolorosa, entonces en la cual nosotros vamos a impedir es la unión de la salida de espermatozoides. Ajá. La salida de espermatozoides por medio de los conductos deferentes. O sea, vamos a cortar, vamos a seccionar y a ligar los conductos. Y así mismo, explícanos qué son los conductos deferentes. Son los conductos que tienen nombre en el cual son el transporte de los espermatozoides, pues no. En el momento de ya nosotros realizar la vasectomía y realizar este corte, ya no va a haber el paso de espermatozoides hacia el exterior, solamente va a haber semen. Entonces, y el semen con todos sus componentes integrales, no va a haber disminución de ningún componente, lo que no va a contener es espermatozoides, correcto, nada más. Porque esos se fabrican en los escrotos, están en los escrotos, entonces los contenemos ahí y no va a haber el paso de esos. Pero nosotros debemos de saber que una vez que se realice la cirugía de la vasectomía, tiene que haber pasar 30 eyaculaciones para poder decir
que no va a quedar la mujer embarazada. Okay. Entonces, más o menos un lapso de 3 meses, nosotros realizar un espermatograma para que este espermatograma nos diga si hay todavía salida de espermatozoides. Es decir, es importante destacar que una vez que se lleva a cabo la vasectomía, no es que inmediatamente se deja de, liberar espermatozoides a través del semen, sino que pueden seguir existiendo durante unas cuantas eyaculaciones. Exacto. Se habla aproximadamente de 30 eyaculaciones o de 3 meses. Esperar 3 meses. Y pues eso es algo fácilmente verificable a través de un espermatograma, ¿verdad? Uno Correcto, podría sí. corroborar a través de un estudio en el semen la existencia o no de espermatozoides. Una vez que dejan de aparecer, pues quiere decir que ya la vasectomía ha, eliminado de forma definitiva la capacidad de que un hombre pueda concebir. Ahora, una pregunta. ¿Esto también es reversible o no? Sí, también igual. Se puede revertir también igualmente, pero tampoco no la realiza el Ministerio de Salud Pública, Ajá. sino que tiene que ser a nivel particular que la persona tome la decisión por arrepentimiento o porque tiene una nueva pareja a lo mejor y desea tener hijos con esta nueva pareja. Ahora, doctor Glenn, ¿qué le parece si leemos unos mitos que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Ok. Bien, vamos a leer el primero. Dice, la vasectomía elimina la eyaculación. ¿Será cierto esto o no? No, para nada. ¿De nada? Para nada. No, es decir, la eyaculación sigue va existiendo. A continuar. ¿Por qué? Porque se sigue produciendo el semen, ¿verdad? Claro, exactamente. El semen igualito. Es decir, con los componentes necesarios que tiene, que conforman el semen, igual. Es decir, la única diferencia es que en este caso el semen ya no va a tener espermatozoides. Es la única diferencia. Único. Y ahí la eyaculación va a seguir ocurriendo exactamente igual. De la misma manera. Uh-huh. Muy bien, vamos a leer el siguiente. Siguiente mito. La vasectomía aumenta el riesgo de cáncer de próstata. ¿Será cierto esto o no? No, tampoco. No tiene nada que ver con eso. En lo absoluto. En lo absoluto, no, eso es otra cosa que puede llevar, es una patología que se puede dar en el hombre, pero no tiene nada que ver porque se haya realizado una vasectomía. Es más, sin realizarse la vasectomía, puede tener un cáncer de próstata. Así es, porque la próstata pues es una glándula que si bien es cierto está vinculada con todo el sistema, el reproductor y demás, porque también hay un componente prostático, el líquido prostático que forma parte del semen y demás, no tiene absolutamente nada que ver con la vasectomía, así que lo uno y lo otro están en relación. Ahora, esto no quiere decir pues que los hombres no tengamos que hacernos un screening a partir de cierta edad para pues controlar el tamaño de la próstata, su funcionamiento y demás, pues porque pues todos los hombres al tener próstatas estamos susceptibles de tener ciertas condiciones que la afectan, como la hiperplasia prostática y también, por supuesto, el cáncer. Pero, repito, eso no tiene absolutamente nada que ver con la vasectomía. De acuerdo. No. Leamos nuestro tercer mito. Con la vasectomía se reduce la potencia sexual y virilidad. Bien, esto pues es un mito bastante, una creencia bastante popular, ¿no? Entonces, y de hecho muchos hombres sienten un poco de resistencia por la vasectomía porque piensa que de alguna manera esto podría afectar su virilidad o su potencia sexual. ¿Será Exacto. cierto esto o no? No, tampoco, no. Por lo regular, siempre nosotros, después de lo que se ha sometido al paciente a una vasectomía, nosotros volvemos a hacer una como investigación en ellos, pues uh-huh. no, a nivel psicológico. Uh-huh. Va a la consulta con la psicóloga para ver cómo va su actividad con respecto uh-huh. a las relaciones sexuales y algo para ver qué es lo que ellos nos refieren, uh-huh. alguna cosa, pero no afecta en ningún momento lo que tiene que ver con la potencia y con la virilidad del hombre. Eso se mantiene intacta. Intacto, y de eso yo puedo dar completa fe. Puedo dar mi testimonio porque yo me he hecho la vasectomía, así que pues para los caballeros que
están escuchando, pues tienen que tomar esto como una alternativa, una opción, que porque por los Exacto. hombres también podemos tomar esta decisión de llevar a cabo este método que es definitivo, pues por supuesto una vez que ya hemos decidido no tener más hijos en función de lo planificado previamente. Así que ya saben, este es completamente un mito, no afecta para nada ni la virilidad, ni la potencia sexual, ni nada de esto en lo absoluto. Vamos a leer nuestro cuarto mito. Ya leímos ese. Vamos al siguiente. Dice, ¿es posible un embarazo después de la ligadura? Bueno, algo ya se mencionó sobre esto. Exacto, sí. O sea, puede darse, como decía, tiene un margen de error. Todos los métodos anticonceptivos tienen un margen de error de al menos en la ligadura de trompas, un 1%, igual en la vasectomía. Por uh-huh. eso, en la asesoría que se les da a las usuarias, a los usuarios, se les dice, se les explica muy bien que tienen que ellos esperar las 30 eyaculaciones o los 3 meses para poder realizar un examen. En cambio, en la mujer no nos manejamos de esa forma, pero sí, igual en lo que ella va a la consulta se le da una asesoría de que puede haber un margen de error, Ajá. pero es poco. Son, digamos, una en 100 mujeres que pueden decirse que puede volver a salir embarazada luego de una ligadura. Es más, una vez que la mujer está... que se ha ligado, a veces suele hacer sus pruebas de embarazo porque no le viene la menstruación uh-huh. y piensan que ya están embarazadas, pero yeah. no. Uh-huh. Y de hecho, pues aprovecho uno que no está ahorita en pantalla, pero pues muchas mujeres también hablan de que cuando se hacen la ligadura se comienzan a engordar, por ejemplo. ¿Tienen algo que ver la ligadura con aumentar de peso? No tiene nada que ver con eso porque eso todo depende de la ingesta de alimentos que uh-huh. tenga la mujer. Por lo regular, no solamente con eso. Nosotros tenemos a veces en la consulta externa que si colocamos un DIU, Ajá. la mujer nos dice, me puse el DIU y con eso me engordé. Ajá. Entonces yo les digo, entonces vamos a tener que ponerle a las pacientes obesas un DIU para poder, en cambio, que puedan disminuir de peso. Porque también las otras se quejan que por el DIU disminuyó de peso una barbaridad. Dice. Claro. Entonces nosotros le decimos, no, entonces a las gorditas les vamos a poner un DIU para que ellas disminuyan el peso y a las flaquitas para que puedan engordar. Pero sin embargo, no produce nada de eso, no tiene nada que ver, eso solo tiene que ver con la ingesta de alimentos que tengamos nosotros a diario. Ok. Simplemente. ¿Y algún otro mito que usted escuche con frecuencia por parte de las usuarias que llegan a la consulta en relación a este tema de la ligadura? De ahí, no solamente que lo que dicen las mujeres, que por lo regular nos han dicho, el que más común es que se vuelven locas, que les duele la cabeza, pero no tiene nada que ver. Eso es otro tipo de sintomatología que se puede presentar. Lo que nosotros le decimos en la asesoría es que hay que enviarla con medicina general para que el médico general envíe a hacer exámenes de laboratorio para ver si no hay colesterol, triglicéridos altos, algo que tenga que ver con su salud que pueda estar dando a que pueda provocarse esa sintomatología, pero de ahí nada que ver con la ligadura. Es decir, estamos hablando en definitiva que tanto el método de la ligadura como el de la vasectomía son completamente seguros. En seguros el sentido y eficaces. De que no se producen ni efectos secundarios, ni cambios en la potencia sexual, ni en la virilidad, ni feminidad en el caso de las mujeres. Es decir, estamos hablando de métodos que son definitivos y seguros. Sin embargo, pues bueno, sí hay un componente psicológico de por medio, porque el hecho de que una persona deje de... sentirse en la capacidad de concebir, principalmente en el caso de las mujeres, pues obviamente puede generar un impacto importante. Por eso es que también es necesario que antes de tomar la decisión de llevar a cabo alguno de estos métodos definitivos, previamente haya habido el asesoramiento respectivo y que la pareja se sienta completamente segura y pues tome una decisión informada, de tal manera pues que después no vayan a haber arrepentimientos. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, amigas, amigos. Enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor.
Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vía Mejor, hoy en compañía del doctor Glenn Morán, obstetra, hablando sobre los métodos de planificación familiar. Y durante este programa hemos hablado tanto de los métodos de barrera como de los métodos hormonales y, por supuesto, los métodos que son definitivos, que son la ligadura y la vasectomía en el caso de los hombres, destacando que estos últimos procedimientos son completamente seguros en el sentido de que no provocan ningún tipo de complicación, exceptuando pues obviamente pues que al tratarse de métodos definitivos pues la pareja debe estar completamente segura antes de tomar esta decisión de someterse a este procedimiento, ya que si bien existen estos procedimientos que aparentan reversibilidad, es decir, pues puede haber recanalización tanto de trompas de Falopio como de conductos deferentes, pues su efectividad es muy pobre, por lo tanto pues no garantizan recuperar la capacidad reproductiva una vez que se han realizado estos métodos. En este último bloque pues quiero que con Glenn hablemos un poquito sobre otros métodos pues que nos hemos saltado, que no comentamos en un inicio, que son concretamente los dispositivos intrauterinos, y después hablar un poquito sobre la píldora de emergencia, también llamada la píldora del día después. Entonces, explícanos un poquito qué son los dispositivos intrauterinos. Okay. O DIUs, como se conoce. DIUs, sí. Nosotros tenemos dos tipos de dispositivos intrauterinos, tenemos el DIU hormonal y el DIU de cobre. Yeah. ¿Qué es el DIU hormonal? Aquel que libera, una vez que está colocado dentro del útero de la mujer, libera hormonas, ¿no? Forma parte también de los hormonales, pues, okay, ¿no? Y a nivel de lo que es el DIU de cobre, ¿no? Que ahora también tenemos, nosotros en el Ministerio de Salud Pública colocamos la T de cobre. Okay. Pero existe la T de plata y la T de oro. Yeah. También, ¿no? Eso se lo hace particularmente. Pero específicamente es la colocación del dispositivo intrauterino dentro del útero de la mujer, dentro de los 5 primeros días de la menstruación. Okay. Efectivamente, mejor en el segundo a tercer día. Okay. Para poderlo colocar. También lo colocamos luego del posperiodo de posparto, pues no. Este va a tener una duración de 10 años. Yeah. Que nos va a tener la mujer en que no pueda quedar embarazada. Y después puede sacárselo en el momento que ella decida volver a querer tener un bebé. Ok. ¿Ventajas, desventajas de estos? Las desventajas, que se puede salir, puede haber una expulsión, por eso la usuaria debe de acudir a los controles que nosotros hacemos con ella. A los 15 días luego de haber colocado el DIU, luego de eso a los 6 meses y de ahí un control al año. Okay. Siempre debe estar la mujer pendiente de ir a los controles para nosotros ver si la T no se ha movido, si la T, los hilos están presentes o también si los hilos ya no se los ve. ¿Y el hecho de tener un cuerpo extraño dentro del útero no puede facilitar que se produzcan algún tipo de infecciones o procesos inflamatorios? Sí, se puede presentar con esto con las desventajas que usted me estaba preguntando. Puede haber procesos inflamatorios, pues no, que pueden pasar también a veces desapercibido. Okay. Pero también nosotros debemos de saber que mujer que tiene una, ¿cómo le diría? Al respecto de una promiscua, que sean promiscuas, okay, ¿no? Ajá. Aquellas mujeres que son promiscuas, que tienen varios contactos sexuales, ajá, no se recomienda utilizar el dispositivo intrauterino. En ellas sí no es recomendable, esa es una de las contraindicaciones para lugar. Por eso, mujeres que también tienen enfermedades vaginales frecuentes, ajá, también con ellas no debemos de colocar un dispositivo intrauterino. Pero todos esos son aspectos que son discutidos con la mujer antes de colocarse un dispositivo. Exactamente. De la importancia del asesoramiento previo a la decisión de cualquier uso de método anticonceptivo, ¿verdad? Siempre, correcto, es indispensable, sí, que exista una conversación del usuario, de la pareja, con el especialista para que éste le sepa indicar las ventajas, desventajas, y en función de esto, pues sepan las personas tomar la mejor decisión al respecto de cuál es el método que más les conviene. Ahora, hablemos de la píldora del día después, la famosa píldora de emergencia, pues que muchas personas en realidad lamentablemente no la utilizan como que si fuera de emergencia, sino como que si fuera un método de control de la natalidad regular. Entonces, explícanos un poquito cómo funciona y por qué tiene que ser específicamente de emergencia. Ok, listo. Como la palabra lo indica, píldora anticonceptiva de emergencia solamente es para el momento que la mujer se encuentra en su periodo de peligro y no esté utilizando un método anticonceptivo habitual. Nosotros debemos hacer entender a la mujer que esta píldora anticonceptiva de emergencia la debe usar solo como la palabra lo indica, de emergencia.
y no utilizar un método como método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque esto le va a llevar a que la mujer pueda quedar embarazada y pueda tener un embarazo no deseado. Lo que va a hacer es la pastilla es impedir simplemente la ovulación, que no hay ovulación y aparte de eso no es abortiva, no va a producir nada. Quizás si la mujer lo toma habitualmente lo que va a provocar es un desorden hormonal, un desorden que puede llevarle a que ella piense que está embarazada o alguna otra cosa. Por eso lo decimos que nosotros debemos utilizarlo solamente como método de emergencia y acompañado del preservativo condón. Y eso nosotros lo entregamos en todas las unidades operativas del Ministerio de Salud Pública sin presentar la cédula, sin dar ningún dato. Simplemente la usuaria se acerca a las ventanillas de farmacia y nosotros le proporcionamos su píldora anticonceptiva de emergencia. ¿Y esta píldora cómo se consume? ¿Se consume antes, después del acto sexual? ¿Cómo se lleva? La píldora anticonceptiva de emergencia tiene un lapso, se la puede tomar hasta 5 días luego del acto sexual. Siempre es después del acto sexual, nunca antes. Okay. Entonces la mujer la utiliza, es primordial dentro de las 24 horas del acto sexual que debe utilizarla. Luego de eso tiene hasta 120 horas que puede utilizarse, pero ya la eficacia de la pastilla va a disminuir. Va a disminuir esa eficacia, pues dentro de las 24 horas va a ser más efectiva. Uh-huh. Hay un porcentaje de casi el 100% de que no pueda quedar embarazada, pero en cambio van pasando los días, va a disminuir su efectividad y la mujer puede quedar embarazada, porque como le digo, no es abortiva, no va a impedir una vez que ya hubo la unión de la fecundación, uh-huh, de la unión del óvulo con el espermatozoide, no lo va a impedir nadie. Ok, uh-huh. Es decir, hay varias situaciones que tienen que cumplirse. En primer lugar, estamos hablando de una mujer que está en plena edad reproductiva y no solo eso, sino que está en su periodo fértil, ¿verdad? Porque en el ciclo de la mujer, pues hay un ciclo pues que es un ciclo en donde se lleva a cabo pues la menstruación, ¿ya? Y posterior a eso, pues vienen algunos días en donde no hay la capacidad de fertilidad y otros en los que sí. Entonces, estamos hablando de que una mujer frente a un contacto sexual que no, en donde no ha habido previamente un digamos cuidado con algún otro tipo de método y está en el periodo fértil, pues frente a esa situación pues puede acudir a la píldora de emergencia. Justamente por eso se llama de emergencia, ¿ya? No hay que utilizarla como un método de control de natalidad de forma regular, sino, repito, siempre cuando existen estas situaciones no planificadas y cuando estamos hablando del periodo de fertilidad. Ahora, solo para dejar un poquito claro, hablando del ciclo menstrual de la mujer, ¿cuál sería el periodo de fertilidad? ¿Ya? ¿En qué momento una mujer podría quedar embarazada hablando de los días del periodo del ciclo menstrual? Como nosotros indicamos, dentro del ciclo del periodo menstrual, tenemos que dentro de los 8 primeros días la mujer no hay probabilidades de que quede embarazada. Perdón, 8 primeros días a partir de la menstruación. Correcto. Exacto. Luego de eso viene un periodo de 10 días en la cual la mujer, nosotros le llamamos el día 14, imaginario para nosotros, ajá, porque no podemos saber definir exactamente a los 14 días la mujer no puede tener. Pero como sabemos que la ovulación dura 72 horas, entonces nosotros le decimos que son 3 días de que puede estar en peligro, porque nosotros no damos esa es la etapa donde la mujer puede quedar embarazada. Exactamente, okay. Puede ser antes, en el momento del inicio de la ovulación, durante la ovulación o después de la ovulación. Entonces nosotros tenemos que prevenir a esta mujer que utilice un método anticonceptivo o utilice el preservativo o condón, o por último, si tuvo una relación sexual y no se cuidó, que utilice la píldora anticonceptiva de emergencia, pero por solo esa vez. Luego okay. de eso, una vez que se reinicie su ciclo menstrual, la mujer escoja un método anticonceptivo. Correcto. Entonces, por eso nosotros estamos en búsqueda siempre en la comunidad de las mujeres en edad fértil, uh-huh, para poder proporcionarle su método anticonceptivo, así no asista al centro de salud. Perfecto. Es decir, desde el primer día de la menstruación
hasta el día 14, contando esos, esos días, pues el día 14 sería aproximadamente el día de la ovulación. El día de la ovulación. Y por lo tanto, el periodo de fertilidad sería un par de días antes de ese día 14, sí, hasta un par de días después. Ese sería el periodo de fertilidad de la mujer y por lo tanto, en el caso pues de que una mujer tenga contacto sexual en esos días, pues habría la posibilidad de quedar embarazada. Y si no ha utilizado ningún método anticonceptivo, pues bueno, ahí sí estaría recomendado usar la píldora de emergencia. Muy bien, doctor Glenn Morán, le agradezco muchísimo su compañía y por haber compartido con nosotros toda su experiencia y sus conocimientos. Lamentablemente, pues nos ha terminado el tiempo del programa, pues le agradezco nuevamente su asistencia. Gracias a ustedes por la invitación. A ustedes, amigas, amigos, recuerden que si llegaron un poquito tarde, pues pueden ver el reprise de este programa a partir de las 7 de la noche. Y recuerden que tenemos ahora este concurso, este giveaway para nuestras queridas mamitas que están viendo el programa Viva Mejor. Acudan a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram en arroba Viva Mejor TV con el hashtag Mamá en Viva Mejor y pues concursen. Ahí están los lineamientos del concurso pues, y todos los premios que ustedes se pueden ganar. Así que no lo olviden, visiten nuestras redes sociales. Y bueno, amigos, nuevamente les agradezco su compañía y confiar en nosotros. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto.